Ahora sería Checo. Y allí va Javier Fernández. Tiene tres cuádruples. If you're looking for trouble, a sufrir. If you're looking for trouble, look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green eye. Cuádruple todo. Cuádruple salto, triple toe, doble toe. Triple axel, triple toe. Se le ha ido la cuchilla. Triple axel. Single loop, triple salto. Los tiene el bolsillo. Bueno, 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 Javier. ¡Qué sufrimiento! ¿Cuánto nos hace sufrir? Sí. ¿Cuánto nos hace sufrir? Pero qué, fíjense la nota técnica, 15 puntos más, 15 puntos más que el actual
líder de la clasificación, Mijael Coriada. Punto de pérdida que va a tener porque por esa caída, pero evidentemente la parte coreográfica la tiene sensacional. Y el margen de los 10 puntos del programa corto, ese colchón, le va a ayudar mucho, pero evidentemente es el mejor, es el mejor. Y como decía yo antes, una especie de deportista milagro de estos que tenemos en España que aparecen y que luchan por ser campeón de Europa cuando aquí en España pues tenemos las pistas que tenemos y las licencias que tenemos, que no tenemos una regambe y una tradición como en otros países. Qué buen cuádruple tow, el primer salto del programa. Qué buena colocación, qué facilidad. Después ha venido ese cuádruple Salkov sobregirado con un doble tres, manteniendo no tocar el pie libre para que continúe ser una combinación. Buen triple axel, triple toe. Qué pena esa caída en el cuádruple Salkov. Buena interpretación. A veces me ha parecido que está un poquito cansado. Sí, yo lo he visto un poco cansado. Precioso y perfecto este cuádruple toe. Qué buena colocación de giro tiene. Cuatro vueltas, sin ninguna duda, limpias. Hemos empezado bien. Aquí tenemos el cuádruple salco con ese giro sin tocar el pie libre para conseguir que siga siendo una combinación. Triple loop. Al final del programa, con esa recepción de apoyo de la mano, aquí ya le veíamos un poco cansado. Secuencia de pasos de nivel 4, con esa dificultad de pasos y giros. El público volcado con él, ¿eh? También. Ojo con el triple flip, que el panel técnico le está poniendo una tensión para que los jueces miren esa entrada, ese filo que no es del todo claro en interior. Aquí tenemos la caída de ese cuádruple salco. El peso totalmente delante, era imposible aguantarlo. De todas maneras, cómo lucha Javi siempre. Sí, sí, y la parte coreográfica le ayuda muchísimo porque además lo tiene. Es decir, se levanta del hielo y continúa como que no ha pasado nada. Sí, sí. Como que no ha pasado nada y sigue con su coreografía. Está. Pero bueno, luego vemos toda la parte de las coreografías, las transiciones 9-18, 9-18, todo a partir de ahí hacia arriba. Él ha tenido una puntuación este año de 201 puntos, como nota de este programa, se ha quedado por debajo, no ha llegado, pero fíjense, 98 en elementos, en técnica, 93 en presentación, se va a la primera posición, esto le asegura, sí. Le asegura cuando menos la medalla de bronce, a falta de lo que hagan los dos patinadores que faltan por salir, Toftun y Dichenko. Pero el bronce, de momento, ya lo tienen.